Caminando por las calles de la ciudad y buscando la forma de poder enseñar la mantención de las viviendas, me encontré en la Plaza Condell. ¿Por qué lleva este nombre? Daremos un poco de historia a continuación. Don Alejandro, sí. Cuéntanos la historia de estas viviendas que... Bueno, esto se llama el Barrio Negro de Concepción. ¿Ya? Esto estaba lleno de chacras y lechería. La plaza está hecha en 1905, se puede decir, corresponde a la última expansión urbana de la ciudad. La ciudad llegaba en el año 40 hasta donde está el Hospital Nacional. Y ahí para allá no había nada más. Tengo las fotos, tengo 42.000 fotografías de la zona. Sería súper interesante ver esa fotografía. Yo soy el que hago historia de la zona. Son mis libros sobre historia regional sobre esto. Ahora, aquí justamente en el sector de lechería. Y normalmente cuando venía todo el producto, bajaba en la estación Andalien. Y de allí pasaban los vacunos, los pavos, los patos, llevados con un palito, por acá hasta la Feria del Diseño, que es donde está hoy día la Plaza Acevedo. Ya. Y al frente estaba el matadero, donde está el hospital, ahí queda el matadero. Entonces siempre acá pasaba toda la mercadería desde abajo de la estación de Andalien, ahí paraba el tren que traía las mercaderías y todo lo demás. Y de aquí hacia abajo no había nada, el Cerro La Pólvora está ahí. Sí, estamos cerca del Cerro La Pólvora. Y ahí donde está hoy en día Turbo, ahí estuvo el campamento de Pedro Valdivia. De Pedro Valdivia en febrero de 1550, donde se desarrolló la batalla de Andalien. Que toda esta zona lado de la las casas fueron hechas este cuarto con otro 89 por un caballero tal Peterman, ¿ya? Que sencillamente las construyó para venderlas. Entonces se dividió todo este terreno, mientras acá a este lado estaba la cala Bartería y la fábrica de paño. La fábrica de paños que posteriormente se fue hacia el Calle Miranda. Sí, yo tengo aquí justamente fotos, son la última, y en una gran chimenea que la derrumbaron por allá hace por lo menos unos 15 años atrás. ¿Ya? Viví acá hace 15 años atrás, pero antes estuve en carrera con este con la Lautaro. Es una bonita población. Lo que queremos los vecinos acá es declarar este barrio típico. O sea, que no nos edifiquen más cosas. Claro, que cada vez que nos edifiquen, por ejemplo, este terreno de aquí tiene una laguna que transformó, nos cortó la caída del sol. O sea, nos cuidó el sol. Y si usted ve los demás edificios que se están construyendo alrededor, han bajado la presión del agua, y han mejorado el alcantarillado, la lotería, etcétera. Todo tiene los personajes acá. Mi abuelo que llegó a Punta Arenas, que era eslavo, tomaba una piedra así, ¿ya? Y tres, cuatro martillazos le quedaba una botella. Y de volverle conformada y conformada. Entonces ellos empedraron todos los italianos que llegaron acá, los Bernasconi, otros italianos más que llegaron. Entonces se encargaron justamente de la doquinada. Que eran todos picapedreros del sector norte de la Italia. Norte de Italia. La mayoría venía de Génova, la genovesa, entonces todos estos tipos, los eslavos, los genoveses, todos trajeron esta técnica del empedrado con el adoquinado, que era distinto al empedrado de piel de bovillo, que las calles piel de bovillo y esas de adoquinado. Los adoquines se sacan acá y se llevan hasta el cementerio y de allá los distribuyen en otras calles, que se han ido, no es que se echen en el cementerio, se sacan de eso. Y estas casas han aguantado el terremoto, como ustedes, el 60, el terremoto del año 10,
mejorando las ventanas, cambiando los techos, que eran techos muy pesados, todas las tejas con 19 medios, todo de caja muy fuerte. Y bueno, y ustedes fueron un barrio tranquilo, ¿ya? Y eso es lo que fue. ¿Y el barrio de acá se llama? Este es el barrio Plaza Cruz. Plaza Conde, acá el último vecino que murió en el rincón, murió en 90 y tantos años, murió toda su vida. Entonces realmente me contaba que aquí en la laguna y quedan las carpas, los pescados parados de repente. Esta vivienda se han construido donde anteriormente existía una laguna. Una laguna, o sea, llegaba hasta acá la laguna y después relleno de cuero, y cuando se hace un hoyo así, se encuentran rellenos de cuero y esas cosas. Y el agua está 1.5 o 2 metros y ya se encuentra con las napas freáticas. Las napas freáticas están 1.5 metros, 2 metros. ¿Eso es habitual en cualquier sector? ¿Eso es habitual en cualquier parte de Concepción? No, porque este es el sector más alto. Si usted mira para allá, Carrera está abajo, ¿eh? Sí, también. Ahora, Carrera se unía con el río Andalien por Carrera. Entonces el río Andalien se unía con el río Biobío, que calle Carrera no me tocó ver, justamente bueno, cuando había buenas lluvias, como el agua corría por calle Carrera. Entonces, si usted se para con qué parte de Carrera es la parte más baja. Y de Tucapel para allá, hasta Prat, estaba la laguna del Cerro Gavilán, la laguna de Gavilán, que es una laguna amplia, que se rellenó. Y de Rengo hacia abajo, al pasar la línea, al lado izquierdo estaba la laguna de los Negros, que se comunicaba con la laguna de Tres Pascualas. Y la Tres Pascualas se comunica con la laguna más abajo de Logalindo y Lo Méndez, de las señoras Méndez, que tenían una lechería. Y Galindo tenía la otra laguna. Y después está la Custodio más allá, que correspondía al que cuidaba las vacas. El Custodio, el lo del Custodio. Después de tan amena conversación con don Alejandro, sigo mi recorrido buscando más información sobre Carlos Condell. El 21 de mayo de 1879 se produjo el combate naval de Iquique en la rada de ese puerto, donde inicialmente combatieron los buques peruanos blindado Huáscar y fragata blindada Independencia contra los buques chilenos corbeta Esmeralda y goleta cañonera Covadonga, que se encontraba manteniendo el bloqueo de ese puerto. Transcurrida una hora de combate, el Huáscar se dedicó a combatir a la Esmeralda y la Independencia se dirigió sobre la Covadonga. Durante el combate de Punta Gruesa, la Covadonga, que marchaba muy apegada a la costa, recibió los fuegos de tierra y además la primera carga del espolón de la fragata peruana. Al sur de Chucumata, el comandante Moore intenta por segunda vez espolonear a la goleta chilena, siendo nuevamente evitado por esta al esquivarlo dirigiéndose hacia la costa. La utilización de cañoneros muy buenos, entre ellos un mapuche, Juan Villacura, que se hacía llamar Juan Bravo, quienes dieron numerosas bajas de artilleros peruanos, exasperaron al comandante peruano Moore, haciendo cometer el error de seguir a la Covadonga en aguas poco profundas. Viendo esto, el comandante Condell dice la frase: "Aquí se fregaron". En la desesperación del capitán Moore y cerrando su mente, hace espolonear a la Covadonga. Los marinos, tendidos en el suelo a la espera del ataque, sienten un tremendo ruido y vibraciones. Inmediatamente se alzaron gritando: "¡Viva Perú!", pero lamentablemente la Independencia había tocado fondo, encallando en el lugar. Ante esto, Carlos Condell da la orden de atacar y los peruanos se rinden. El concreto o hormigón comenzó a utilizarse desde épocas primitivas. En la búsqueda de un espacio para vivir, el hombre desarrolló técnicas precarias de construcción. Desde el 7000 a.C., distintas civilizaciones, como los persas, los babilonios y los sumerios, edificaron ciudades humanas al borde de los ríos. Para levantar los muros de las viviendas, cocinaban la piedra caliza a fin de obtener la cal. Luego, la mezclaban con derivados de los animales, yema de huevo, manteca de cerdo. Así, obtenían los morteros,
mezclas aptas para la construcción. Con el paso del tiempo, fueron los egipcios los que desarrollaron estas técnicas. Para construir las pirámides, realizaban mezcla de materiales compuestos, arena, piedras, paja, arcilla del río Nilo, para obtener los ladrillos. A pesar de la imaginería egipcia, fueron los romanos quienes implementaron novedosos estudios. Por ejemplo, descubrieron que al combinar diversos elementos volcánicos, tanto piedra caliza como rocas, se obtenía una mezcla más resistente. Estos concretos recibieron el nombre de Opus Cementerium y se caracterizaban por una gran resistencia al paso del tiempo. Al ser mezclados con el agua, el resultado era una masa consistente que ofrecía mayor durabilidad. El Imperio Romano desarrolló la técnica del concreto, aligerando el peso de las estructuras diseñadas. Reforzaban los cimientos con barras de metal, como se puede observar en míticos monumentos como el Coliseo Romano y el Partenón. El estilo romano del concreto se extendió a diversas regiones de Europa, pero hubo que esperar hasta los comienzos del siglo XIX para ver su desarrollo final. El primer puente realizado de concreto se construyó en Soulac, Francia, en el año 1816, gracias a un descubrimiento del ingeniero Louis Bidart, que combinó cal, arcilla y agua para la instalación de murallones de hormigón. Los avances en las técnicas del concreto se desarrollaron en la construcción del canal Erie en Estados Unidos en el año 1825. Mientras tanto, Londres se transforma en la primera ciudad con sistema de alcantarillas realizadas de este material en el año 1867. Con la llegada del siglo XX, se desarrolló el concreto moldeado para flexibilizar el tiempo de trabajo utilizado. En 1908, el empresario estadounidense Thomas Alva Edison construye 11 viviendas en New Jersey, reemplazando antiguas viviendas de madera. El concreto pasa a ser parte de la estética de las grandes ciudades. Dispuestos a encontrar nuevas vías de comunicación entre el norte y el sur de América, en 1914 se inaugura el Canal de Panamá, construido a base de gruesas paredes de concreto. La abrazadera de columna es el invento que Simmons populariza. Diseñado desde 1901, es una estructura de acero que permite mantener las formas rectas de las construcciones en concreto. En 1955, la empresa Simmons emplea el sistema de concreto encofrado, steel ply. A partir de su implementación, pasó a ser el método de instalación de hormigón más popular en los Estados Unidos. A partir de ese momento, el concreto se masifica y contribuye a la instalación masiva de rascacielos y torres en Estados Unidos, como el Sears Tower de Chicago o el Empire State en Nueva York. El boom de los rascacielos de concreto se extiende a todas las ciudades del mundo, como el caso de Greenland Square en China o la Torre Pemex en México. En la década de los 80 aparecen nuevos métodos como el Room Tunnel, que permite la construcción de paredes curvas utilizando un tipo de concreto flexible. Este tipo de estructuras fueron utilizadas para el diseño del Museo de John F. Kennedy en Boston, Estados Unidos, bajo la dirección del arquitecto chino Leo Ming-pei. Inaugurado en 1993, se destaca por sus rasgos angulares en las paredes de concreto blanco, aprovechando la inclinación del terreno. En el 2007, se inaugura la torre Burj Al Arab en Dubái. Con 512 metros, es el edificio más alto del mundo, con un diseño de vanguardia y paredes de concreto de gran resistencia.